garantizar el líquido elemento, y por eso que estamos con el ingeniero Juan Altamirano, flamante ministro de Agricultura, para que reciba el clamor de la población, de estos hombres, para que esta agua no se desperdice. Y tampoco hay mucha agua. Nosotros, cuando hemos sobrevolado, hemos encontrado, por ejemplo, el agua a través de los colchones acuíferos durante nuestro recorrido, donde el agua del subsuelo también repercute y va y sale en las partes subterráneas más abajo. Entonces, este es el proyecto, señor, que lo que hay que trabajar de la mano con los alcaldes y con el gobernador, con la finalidad de que en la brevedad posible las autoridades locales trabajen el perfil, nos entreguen expedito ese expediente, y nosotros vamos a hacer lo propio para darle los recursos económicos. Perfecto, pues es una rodita para hacer la población. Buenas, compañera. Señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor gobernador regional de Apurímac, estimados alcaldes provinciales de Andahuaylas y Chincheros, alcaldes distritales, electos y salientes, queridos niños, queridos hermanos y hermanas de Pampachiri, de estas dos provincias, yo totalmente agradecido, fortalecido de estar con ustedes. Acabo de escuchar a las autoridades, me dice, Apurímac te apoyó en un tanto por ciento, ahora corresponde al gobierno hacer lo propio, ahora corresponde al gobierno ir de la mano con las autoridades, con nuestros hermanos campesinos, con los obreros, pero también debo decirles que justamente ese es el compromiso a la cual nos ha llevado el pueblo, no para hacer reuniones clandestinas en hoteles, en grandes hoteles, a puerta cerrada, para tramar contra la voluntad popular, sino para hacerlo abiertamente, como en esta pampa, la pampa del pueblo, los espacios naturales. ¡Causa, Pedro Castillo!
Causachum, yactapa presidente. Hermano Pedro, Apurímac está contigo. Hermano Pedro, Apurímac está contigo. Y yo también con ustedes, queridos compatriotas, queridos hermanos. En la mañana de hoy, de tempranas horas, estuvimos en el grupo aéreo número 8, tratando de salir inmediatamente cuando hemos salido de Palacio. Y las situaciones climatológicas nos daban algún resultado desfavorable. Y teniendo nosotros otra agenda, nosotros dijimos, nos quedamos en el aeropuerto hasta que se abra, que se despeje, pero de todas maneras teníamos que estar en Apurímac, teníamos que estar en Andahuaylas, ¡fuertes palmas! Que estar acá. Hermano Pedro, el pueblo está contigo. Hermano Pedro, el pueblo está contigo. Debo trasladarles el saludo de un compañero mío de lucha, un maestro que estuvo en el día de hoy en el aeropuerto, el congresista Paul, y un compañero también, el maestro Modesto Robles, que por situaciones de trabajo en horas de la tarde han tenido que regresar. Pero los traigo el saludo de ellos y también el saludo del nuevo gabinete que en la noche de ayer juramentaron asumiendo un compromiso serio para titular a las áreas que corresponde titularla, para ver el tema del hospital de Andahuaylas, para ver el tema agrario, para ver el tema de los hermanos campesinos, el tema educativo. Yo saludo la presencia de los dirigentes de Andahuaylas, de los frentes de defensa, la recibí en Palacio de Gobierno y asumí el compromiso. Yo quisiera también pedir mil disculpas a la región de Puno, especialmente a Juliaca, que el día de ayer tenía que estar con ellos para ver el tema, un problema histórico también, agua y desagüe de esta importante, de esta metrópoli del sur. Pero voy a ir inmediatamente allá. Y no lo hice no porque no quería ir, sino porque la coyuntura política en este momento ha meritado que tenía que tomar cosas inmediatas. Queridos compatriotas, la voluntad popular para haber cristalizado los sueños de los hermanos campesinos, de las hermanas, de los niños, a mí no me va a retroceder por antojos políticos, por mezquindades e intereses de ciertos políticos y ciertos grupos que quieren dar la espalda al pueblo peruano. ¡Urgente, urgente! ¡Cierre del Congreso! ¡Urgente, urgente! ¡Cierre del Congreso! Queridos ¡urgente, urgente! ¡Cierre del Congreso! Hoy en día está en juego el destino de la voluntad de los pueblos profundos. Al bajar y al descender del helicóptero, antes de venir a saludarnos con ustedes, he tenido que mirar a este hermoso río y a estos hermosos valles. Y antes de aterrizar, veía que existen colchones acuíferos, hay cochas que se han secado, hay rastrojos y hay áreas totalmente secas que no es producto de la mano del hombre, sino de la propia naturaleza. Queridos compatriotas, no puede haber el recurso hídrico que pasa por nuestra casa maltratándose, que eso debe ser ya una urgencia y una gran necesidad. Así como este río tan importante, el proyecto que debe ser efectivo, debo invocarles ante el pueblo, a las autoridades electas, al señor gobernador, a los alcaldes provinciales de Chincheros y de Andahuaylas, a los alcaldes distritales y al pueblo en su conjunto, juntamente con las organizaciones. Iniciemos ya. Entréguenos ustedes a la brevedad posible los estudios, el perfil y expedito el expediente, que yo pongo el presupuesto para hacer realidad este presupuesto, para hacer realidad este megaproyecto. ¡Causachum, urgente, Pedro Castillo! ¡Causachum, yactapa, presidente! Y Macosico y Mewaujikuna, con Ampachapica y Waujenchi Pedro Castillo, ya quiere ejecutar. ¡Fuertes palmas, hermanos! Queridos hermanos, estoy disponiendo que el Ministerio de Agricultura abra las puertas a los involucrados, a los comités, y se forme un comité ya para empezar este trabajo.
Yo creo que el pueblo no puede estar saliendo, no puede estar esperando del quién se va y quién ingresa. Esta es situación del pueblo. Y el que está y el que ingresa debe asumir una responsabilidad. ¿Por qué? Porque acá hay un gobierno, hay una voluntad política de este gobierno para cristalizar este megaproyecto en beneficio de nuestros hermanos agricultores, en beneficio de nuestros hermanos campesinos, para impulsar la ganadería y para impulsar la agricultura. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, los que no conocían y no sabían qué cosa es la segunda reforma agraria, empezaron a salir por las pantallas y van a decir, este gobierno terrorista, comunista, no podrá hacerle entender a sus campesinos porque les va a engañar, porque les va a quitar sus tierras. ¿A quién se les ha quitado su tierra, queridos hermanos? Se les va a expropiar sus propiedades. Los que no sabían, hoy, de todo lo que se ha dicho, las mentiras se le ha pegado en su propia cara, porque los que conocemos, los que nacemos en el campo, los que labramos la tierra, los que sabemos comer el pan con nuestro sudor, hoy entendemos de que sin agua no existe agricultura. Y si no hay agricultura, no existe alimentación. Apurímac, los andahuaylinos, la gente de Chincheros, la gente de Pampa Chiri, hombres y mujeres valientes, valerosas, laboriosas, y por eso es que yo dije en una oportunidad, solamente el ocioso puede morir de hambre, solamente el que no sabe trabajar. Y en ese sentido, debo decirles de que en el marco de la segunda reforma agraria hemos impulsado también muchos proyectos. Vamos a ver de qué manera impulsamos otro tipo de fertilizante generar, de qué manera no solamente la urea, sino otro tipo. Nuestra planta de fertilizantes es responsabilidad de este gobierno, señor ministro, para darle prioridad a ese guano de isla que muchas veces en horas de madrugada y en la noche se los llevaban grandes embarcaciones y sabían los sectores que se está robando. Inmediatamente nosotros hemos tenido que recuperar para darle a los agricultores, para darle a los hermanos campesinos, para darle a los obreros. Tenemos que seguir impulsando este tipo de trabajo. Pero ¿de qué manera la vamos a hacer? No puede haber una autoridad empeñosa, dirigentes y trabajadores trabajando y otros en la esquina mirando. Acá nos corresponde a todos poner el hombro. Acá nos corresponde a todos hacer una sola causa. Y ustedes, queridos hermanos, desde acá los invoco. Si ustedes ven a un ministro, a un director, a un viceministro, a una autoridad que el presupuesto del pueblo se le está metiendo al bolsillo, denunciémosla y ese debe estar en otro lugar, que este no es su lugar. Este no es el lugar que le corresponde. Hagamos las cosas bien. Yo concluyo diciéndoles, acá existe más que la voluntad política para ver cristalizada esta obra en bien de los niños, en bien de las generaciones, y recuperando nuestras especies, la rotación de cultivos, impulsando cómo recuperar el agua a través de las cochas, del sistema de canales de irrigación. Yo la recibo en Palacio, señor gobernador, con los alcaldes y luego con el ministro para disponer que esta comisión ya empiece y a ser cristalizada esta obra. ¡Viva la región de Apurímac! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, queridos hermanos. Hay que bailar los carnavales juntitos.
El Congreso el día de hoy, en pleno en sesión, va a debatir, quiere cambiar la normativa, el reglamento, para buscar la forma como suspenderlo. ¿Qué palabras ante eso? Bueno, me sorprende. Yo creo que el Congreso debe tener ya una agenda del país, ¿no? Bueno, si ellos están en su agenda, es el Perú el que, o la historia el que la tiene que juzgar. ¿Es necesario que regrese este derecho al referéndum de la población? ¿Es necesario que regrese el derecho al referéndum de la población? Nosotros hacemos lo propio. Yo creo que en el marco de equilibrio de poderes es pedirle también al Congreso que agende los derechos constitucionales, el derecho a manifestarse, el derecho a proponer proyectos de gran importancia como la segunda reforma agraria, como el tema de las reformas en la educación, el tema de salud, que hasta ahorita tenemos que entender que la pandemia ha hecho muchas cosas y se ha llevado miles de compatriotas y aún no aprendemos de eso. Eso debe estar en la agenda del Congreso. Ha habido incendio forestal. ¿Cómo el gobierno va a apoyar a los campesinos que han perdido? No solo por la seguridad, sino por el incendio que ha habido. Sí, ya tiene la disposición por parte del Midagre. El sector tiene que pronunciarse y tiene que dar una respuesta a la brevedad posible. Muchas gracias.